El proyecto se denomina Hablando en Círculos y tiene por objetivo implementar prácticas restaurativas en centros de educación infantil y primaria y centros de secundaria para mejorar la convivencia desde el aprendizaje dialógico, la cultura colaborativa y la relación que existe entre la Universidad de Córdoba y este tipo de centros educativos. Participan un mínimo de 5 centros de Córdoba capital y provincia y en este momento ya hemos identificado las necesidades de transformación de cada centro. Hemos instaurado estas prácticas en los planes de convivencia de los centros y se han gestado ya los equipos que van a gestionar estas prácticas restaurativas. Lo que vamos a conseguir es que se identifique cuál es la identidad del propio centro educativo, se reduzcan comportamientos contrarios a la convivencia y por otra parte se generen espacios de diálogo compartido. Lo que buscamos es que se genere una conciencia de la utilidad de la justicia restaurativa como herramienta para identificar conflictos y resolverlos de manera pacífica. Animamos a toda la comunidad universitaria que participe en estos proyectos, en la próxima convocatoria Ecosocial Innova, de tal manera que se creen sinergias entre la academia y el espacio tanto social como profesional. Nuestro proyecto se llama Conectando Mente, Desconectando Pantalla. Es un proyecto de prevención sobre abuso de pantalla en niños y adolescentes. Ahora mismo no tenemos datos objetivos porque los estamos recogiendo, pero es verdad que a nivel cotidiano con las personas que están teniendo contacto con estos talleres, pues el feedback está siendo la verdad es que muy positivo, así que creemos y esperamos que va a tener una gran acogida porque realmente sí sabemos que hay muchos docentes y familias que están esperando este tipo de recursos. El hecho de que la Universidad de Córdoba financie este tipo de iniciativas es fundamental. Transferir a la sociedad el conocimiento es el objetivo último al que debe aspirar cualquier investigador. Comunica by WIODS es una herramienta que tiene como objetivo ayudar a todo el tejido empresarial cordobés para poder comunicar a sus grupos de interés todas las actuaciones que están desarrollando en términos de sostenibilidad, de forma que potenciemos el generar un destino sostenible en Córdoba y provincia desde un punto de vista turístico. Estamos en la última fase redefiniendo aspectos informáticos y de funcionalidades de la herramienta, básicamente. El equipo que compone WIODS tiene un objetivo muy ambicioso, que es conseguir generar una marca para Córdoba y su provincia como un destino turístico sostenible y estamos trabajando en ello. De momento puedo avanzaros que los empresarios que han estado colaborando activamente con nosotros y que han sido los que nos han dado la información para poder acometer el diseño de la herramienta están muy satisfechos y estoy segura que en el momento que tengamos la presentación oficial y pongamos a disposición de todo el tejido va a generar un gran valor. La configuración del Plan Galileo por parte de la Universidad de Córdoba ha sido una decisión muy acertada porque permite permear a la sociedad los resultados de investigaciones en áreas de conocimiento. El proyecto se llama Cultura Científica en la Aula. Nosotros la llamamos concienciada. La idea surge de la necesidad que veíamos de mejorar la alfabetización científica de los alumnos de la escuela. Estamos profesores, investigadores, alumnado de diversos grados y de diversos departamentos de la universidad, porque tiene ese enfoque, digamos, multidisciplinar que pretende hacer una intervención en las aulas para mejorar, por un lado, los conocimientos sobre la ciencia en general y sobre la biodiversidad en concreto. Esta ayuda a nosotros nos ha servido pues, para tener un alcance mayor, para poder implementar esta iniciativa en distintos colegios y acercar el conocimiento que muchas veces generamos en la universidad a un público concreto que a veces no conseguimos llegar. También se pretende generar un material didáctico para que otros profesorados de otros centros pues, implementen en su aula y tener un alcance mayor.